Amigos, os doy la cordial bienvenida a este vuestro canal y también a mi web oficial www.albertolajas.com. Antes de darte el mensaje que te traigo, porque te traigo un mensaje importante y trascendental, déjame decirte algunas cosas. Mira, dado que voy a hablar de Dios, quiero que quede bien claro, aunque ya lo he dicho muchas veces, que yo no pretendo evangelizar, ni crear ningún tipo de grupo, ni pensamiento filosófico o religioso, porque yo no formo parte de ninguna religión, ni de grupo religioso, ni ninguna cosa así. Todo lo que yo te voy a decir, sencillamente, sale canalizado del corazón y el amor de Dios. Es posible que al escuchar la palabra Dios estés diciendo, pare, pare, maestro Lajas, no me hable de Dios. Yo no creo en Dios, yo nunca lo he visto. Yo tampoco, sinceramente, yo tampoco he visto a Dios. Pero tampoco he visto, ni tú tampoco, al viento. Pero sí sientes, ¿verdad?, los efectos del viento cuando mueve tus cabellos, o mueve los árboles, o hace otros fenómenos como los maremotos. Y la electricidad, ¿tú la has visto? Yo tampoco, nunca he visto la electricidad, pero veo sus efectos, como una luz encendida, el que funcione un televisor o un ordenador. El que no veamos a Dios no quiere decir que Dios no exista. Pero si te fijas en sus efectos, en lo que Él ha creado, entonces sí podemos decir la existencia de un Dios. Por mucho que quieran los científicos hacer creer que las cosas se han hecho solas, lo cierto es que la lógica dice que toda creación tiene que tener un creador, excepto el propio creador, el cual es principio y fin, alfa y omega. A Dios nadie le ha creado porque Dios siempre ha existido y existirá. Pero a partir de él todo ha sido creado. Pero sin profundizar mucho en quién es Dios o qué es Dios o la existencia de Dios, este mensaje se titula Despierta. Hay un plan divino para ti. Le llames Dios, le llames la fuente, le llames universo, mente cósmica, Buda, Jehová, Yahvé, como tú quieras llamarle, ese poder creador te hizo a ti y antes de hacerte, te diseñó. Dios no creó a los seres humanos para que suframos. Si miramos, vemos alrededor que sigue habiendo guerras, que sigue habiendo sufrimiento, injusticias, sigue habiendo hambre en el mundo, sigue habiendo enfermedades incurables y por ello hace que muchos piensen qué sentido tiene venir a la Tierra para sufrir o experimentar dolor. Obviamente, el dolor no es algo que le guste a nadie, pero en el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros, Él ha permitido, por decirlo así, que tengamos libre albedrío para que podamos dilucidar, decidir lo que está bien y lo que está mal. Así fue como ocurrió. Dios dijo al hombre, tú quieres, sabes lo que es bueno y malo, te dejo. Es decir, estás aquí con libre albedrío, con libertad total para elegir hacer el bien o hacer el mal, creer o no creer, hacer o deshacer. Es un poder que Dios te ha dado. Pero, como todo poder, hay que saber emplearlo bien. Porque hay cosas que pueden ser buenas y otras pueden ser malas dependiendo cómo se utilice. Volviendo al ejemplo de la electricidad. Si la utilizas bien, pues podemos tener luz, como estas lámparas que hacen que tú me veas, o puedes ver la televisión, o trabajar con tu ordenador. Si la utilizas mal y coges los cables con las manos mojadas, posiblemente te electrocutes. Es decir, el poder de libertad que Dios nos ha dado es una gran responsabilidad. Y los resultados de cómo utilices ese libre albedrío están en ti. El plan divino, el plan que Dios ha traído para cada uno de nosotros, incluye que entiendas eso, la primera cosa que debes entender para entender después
cuál es tu plan divino, es que tienes el uso de la libertad. Tienes la libertad de sufrir o no sufrir. Tienes la libertad de dar amor o no darlo. Tienes la libertad para calumniar, insultar, para hacer daño o para amar, abrazar, comprender, besar, empatía. Tienes el poder en los dos lados, el yin y el yang. Puedes hacer el bien o el mal. Y el plan divino es lo que viene a enseñarte. Viene a enseñarte que Dios te ha dado un plan divino, pero como tienes libre albedrío, tú decides si quieres ejecutar ese plan divino en tu vida o no. Pero Maestro Lajas, ¿y cuál es ese plan divino? Yo no veo ningún plan divino, ni lo vas a ver si sigues con una actitud de victimismo, de queja, de estar todo el día maldiciendo tu vida, los políticos, no tengo dinero, hemos venido a sufrir, esto no hay derecho. Ese no es el plan divino. El plan divino, lo voy a decir muy rápido y cortito, y vas a entenderlo como engloba muchas más cosas. El plan divino tuyo, el mío, de todos los que están aquí viendo este vídeo, es dar amor. Y todo lo que conlleva la palabra amor. Cuidar el planeta, cuidar los animales, no contaminar, escuchar al prójimo, abrazar, ayudar. De otra forma no puede cumplirse el plan divino. Y en medio de ese plan divino, de dar amor, está también en la utilización de los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Hay personas que son muy buenas para la música, hay personas que son muy buenas para la pintura, hay personas que son muy buenas para la construcción, para la ingeniería, para la creación de automóviles. Cada uno tenemos un don. Y hacer buen uso de ese don forma parte de nuestro plan divino. Por tanto, dos preguntas te quiero hacer. Uno, ¿estás dando amor? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste a tu pareja o a alguien cercano que le amas y que le das gracias por estar en tu vida? ¿Cuándo fue? Y segunda pregunta, ¿en qué eres bueno? ¿Cuál es tu cualidad o cualidades? ¿Qué es lo que haces mejor? Una vez que sepas en qué eres bueno, trata de emplear ese don, esa cualidad, para hacer el bien. Porque si eres bueno pintando, pero coges la pintura y se la echas en la cabeza al prójimo, pues no. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que si queremos, porque tenemos libre albedrío, podemos activar las cualidades semejantes a Dios. De hacer milagros. Y como he hablado otras veces en este canal, y en mis libros, y en mis cursos, la palabra milagro es muy... puede confundir. Cuando hablamos de milagros, hablamos de cosas más sencillas de las que tú puedes pensar. Ah, si me toca la lotería, eso es un milagro. O si me curo del cáncer, eso es un milagro. Obviamente, claro que sí, que eso sería un milagro. Pero hay otros milagros que no puedes desdechar, que no puedes no ver. Para hacer tu plan divino, tienes que empezar a ver los milagros cada día. El milagro de amanecer cada día, cómo sale el sol. Y del atardecer, cuando el sol se va poniendo. Esos maravillosos tapices, cuadros multicolor que da el sol cuando sale o cuando ya se está poniendo. O te has fijado el ruido del mar, las olas majestuosas, ese bramido del mar. O te has fijado si entras en un bosque, la maravilla de miles de sonidos, de pajaritos, de grillos, de insectos, de lobos, de zorros. Y la sonrisa de un niño. ¿Has visto cuando le dices algo cariñoso al niño, esa mirada pura y esa sonrisa? Dentro de tu plan divino está el que puedas empezar a admirar y a sentir esos milagros. Y a callar un poco la voz del ego que está todo el rato diciéndote que tu vida no vale para nada, que tú has venido a sufrir, que no tiene sentido, que los políticos son unos corruptos, que fíjate la pandemia y mira la guerra de Ucrania y Rusia y...
el plan divino tiene como fin que despiertes espiritualmente a la realidad que va más allá de lo que pueden ver tus ojos. La palabra espiritualidad está muy pervertida, muy denigrada, muy mal utilizada. Es que hago yoga, soy espiritual. Es que me he leído un libro de Deepak Chopra, soy espiritual. Es que he empezado un curso de angelología, soy espiritual. No está mal hacer cursos, leer libros o lo que sea relacionado con New Age o espiritualidad. Pero la espiritualidad es una forma de vida y de pensamiento íntima, la cual uno no va alardeando de nada. Uno es espiritual o no lo es. Ya está, no tiene que demostrarlo. Y en el momento que empieces a tener ese despertar espiritual y a tener la claridad de que no eres esto, que eres un ser espiritual que vino a la Tierra a aprender y a evolucionar y sobre todo, tu plan divino, el de todos, a dar amor. Cuando empieces a dar amor y a dejar de quejarte, empezará tu plan divino. Y cada vez que más amor des, más comprensión, más empatía, más perdones y te perdones, a partir de ahí verás cómo ese plan divino se va ampliando cada vez más, más y más, y cada vez tendrás más y más claridad de cuál es realmente tu misión en la Tierra. Trata de estar a solas, de apartarte. La carta del tarot del ermitaño. Buscar esa soledad sabia en la cual escuchas el silencio de Dios. Con el mundanal ruido, el ruido de los coches, el ruido de la televisión, el ruido de la música estridente, no puedes escuchar ni a Dios, ni a tu divinidad, ni puedes entender tu plan divino. Buscar regularmente esa soledad en la cual sientes el amor que hay en ti y el amor de Dios hacia ti es muy importante. Despierta, despierta. Has venido a cumplir un plan divino. No has venido a sufrir, a pasarlo mal, a que te hagan daño, a... Y es en el momento en el que eres consciente de que has venido a cumplir ese plan divino, en el que el plan divino te busca y te pone las personas, los libros, los cursos, las situaciones, todo lo necesario para que ese plan divino de tu vida se cumpla. Solo cierra los ojos ahora y di con fe y fuerza, sí, acepto cumplir mi plan divino. Y a partir de que has hecho esta afirmación y la has sentido, cosas maravillosas, personas maravillosas, situaciones maravillosas van a empezar a ocurrir en tu vida. Pero recuerda, cada vez que hay una queja, cada vez que hables mal negativamente de algo o de alguien, se para el plan divino. En el plan divino no entra la crítica, la calumnia, el enfado, la venganza, el odio, la rabia, la infidelidad. No. Amor, 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 amor. Viniste a dar amor. Amor agape, amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Muchas, muchas gracias y paz.